Este programa. Spilagro, excelencia, innovación. Bien, renovando el contacto que semana a semana tenemos con todos ustedes y en esta integración de medios, llegando a gran parte del país, por supuesto, desde nuestra emisión central de Canal 13 Santa Fe y toda esta interrelación con los demás medios, con Colchecor de la provincia de Córdoba, también T5 Satelital, el canal del litoral que nos permite cubrir una vasta región que aprueba este contenido periodístico que compartimos con todos ustedes. El gran protagonismo en la semana han sido las intensas lluvias que ha traído un gran alivio al sector agrícola, asegurando el cultivo de soja, también el cultivo de maíz. Algunos maíces que fueron sembrados más tempranamente han sufrido graves daños y que durante los intensos soles y las altas temperaturas de este verano, lo cual va de alguna manera a mermar su rendimiento, pero ya se está anticipando que el sector agrícola va a aportar nada menos que 27 mil millones de dólares en todo lo que hace a su recurso granario y que por supuesto esto viene muy bien para la economía de nuestro país. Felizmente la lluvia aseguró la continuidad de esta soja dependiente que cada vez más todo el país está viviendo con mucha expectativa. Y lógicamente nosotros estamos aquí en contacto directo con todo esto que produce la alternativa del corredor turístico del río Paraná. Ya están los amigos aquí de Villurquiza esperándonos. Vamos a dialogar con su intendente y con Irene, su secretaria de gobierno, y por supuesto el balance y cómo, qué es lo que tienen programado. Les recuerdo a todos los que nos enviaron sus mensajitos y nos escribieron también a través de nuestra página web, los que se anotaron para el obsequio de la estadía para todo el fin de semana, para 4 personas en Santa Elena y disfrutar de ese fantástico carnaval que ha sido una de las grandes atracciones y han tenido muy buena respuesta de público. Tengan paciencia, al cierre del programa vamos a revelar quién ha sido el ganador de todo esto. Y lógicamente esta lluvia trae algo de alivio, va compensando los desequilibrios inflacionarios y en el sector agrícola que por supuesto comercializan a través de sus granos y que desde el gobierno nacional también se vive con mucha expectativa esta devaluación y por supuesto esta paridad cambiaria del dólar oficial que es el que nos rige en cada una de las transacciones comerciales. Pero ustedes saben que la provincia de Entre Ríos en el mes de diciembre se dictó una ley de reforma tributaria, un verdadero impuestazo, así se lo denomina desde el sector privado, tanto a las pequeñas y medianas empresas como el sector productivo, y ha habido muy buenas reuniones y el contacto directo con el propio gobernador y gran parte de su gabinete, lo cual tenemos conclusiones de esas importantes reuniones, por un lado con la Unión Industrial de Entre Ríos y por otro lado también con el sector de la mesa de enlace que representa a las entidades agropecuarias en la provincia de Entre Ríos. Hay mucha preocupación, reformas y propuestas que le han hecho llegar al propio gobernador. Les propongo una brevísima pausa y desarrollamos todo el contenido que tenemos previsto para compartir con todos ustedes, que a pesar del mal tiempo, la lluvia, tuvimos que reprogramar también algún tipo de contenido que teníamos previsto, pero estamos como siempre en contacto directo con todos ustedes.